Hola, soy Homero, soy capitán del equipo de 7-Eleven Gaming, soy de Guadalajara, Jalisco, tengo 35 años y soy ingeniero mecatrónico. Me llamo Carlos Zúñiga, soy amigo de Groups, así me conocen en la comunidad de Pokémon GO. Soy originario de Tamaulipas, pero me he desarrollado Pokémon GO en Monterrey, llevo jugando desde 2016. ¿Qué tal? Soy Jen Von Switch, soy originaria de la Ciudad de México, soy estilista canino y soy una jugadora dedicada al juego. ¿Qué rollo, plebes? Soy Rocha Babyface 1, soy de Culiacán, Sinaloa, tengo 26 años. Empecé a jugar Pokémon GO por influencia de unos amigos y desde que empecé a jugar no he parado de verdad. Soy Spartan L17 de Toluca, Estado de México, tengo 23 años. Soy Evo B1 de Ciudad de México, descargué el juego hace 5 años porque mi mamá me contó que existía. Hola, soy Angelino 511, tengo 29 años. Soy originario del estado de Sonora, aunque actualmente me encuentro en el estado de Guadalajara, Jalisco, ejerciendo la carrera de medicina. Soy André Manjarres, tengo 25 años, soy ingeniero y actualmente busco mi posgrado en inteligencia artificial. Lo que más me motiva en participar en torneos es conocer gente, hacer amistades y todo el convivio que se hace alrededor de eso. Lo que más me apasiona del juego es farmear, sobre todo para conseguir recursos para PvP, que es lo que realmente me apasiona. Esto también aunado a la gran comunidad que tiene y a todos los amigos que he hecho en el proceso. Comencé a jugar los torneos de Sylph desde la temporada 2. En esa misma temporada logré conseguir el rango Elite. También me fui a varios torneos internacionales. Hubo uno muy resaltado donde tuvieron a un personaje invitado y logré llegar a la final contra él. Estuvo muy emocionante y pues ahí fue donde agarré el gusto por el PvP. Comencé a jugar porque me considero muy fanático de la franquicia desde sus inicios. Considero el juego como un concepto muy especial. En la temporada 3 de Sylph Arena quedé top 15 mundial, consiguiendo rango leyenda y una invitación al mundial, donde participé contra los mejores jugadores del mundo. Dentro de la Go Battle League he logrado 3.635 puntos como puntuación máxima, logrando 3 veces el primer lugar en la tabla de clasificaciones y he llegado al rango leyenda en 6 temporadas. En Go Battle League he llegado a leyenda todas las temporadas, la primera temporada incluso me posicioné en el primer lugar. Actualmente hago streams todos los días del mismo Go Battle League en todas las ligas, domino absolutamente todas las ligas y la verdad me gusta muchísimo. Cuando el espíritu competitivo despertó, llegué a participar en más de 150 torneos internacionales donde llegué a conocer a gente increíble alrededor del mundo. Mis mayores logros dentro del juego han sido disputar la final mundial de Sylph Arena. Mi logro dentro del juego fue ser nivel 40 de las primeras mujeres aquí en México y posteriormente nivel 50. Dentro de Sylph Arena, mi mejor logro fue ser la mejor mujer en México en la temporada 2 y la segunda mejor mujer mundialmente rankeada. En julio del 2020 me invitaron a participar al torneo invitacional de 7-Eleven y afortunadamente llegué a la final donde peleé contra mi capitán, Yomero, y le gané. Y gané. En la Liga de Combates Go he sido leyenda en todas las temporadas, apareciendo constantemente en la tabla de clasificaciones. He llegado 6 veces al rango leyenda en la Liga de Combates Go y una vez aparecí en la tabla de clasificación. Fui subcampeón de Latinoamérica, el top 1 de México y el top 1 del ranking mundial de Sylph Arena en la temporada 2. He logrado llegar en todas las temporadas al rango más alto de la Liga de Combates Go. También he estado en la tabla de clasificación en múltiples ocasiones, logrando creo que el top 20 fue el más alto que he obtenido. Obtuve el mejor win rate del equipo en la liga de 7-Eleven con un porcentaje de 86%. Me han gustado los videojuegos desde que me acuerdo y he jugado muchos videojuegos competitivamente y siempre he querido algo más formal. Gracias a 7-Eleven voy a tener la oportunidad de ir a Orlando y a Columbus a competir en los regionales. Espero dar todo de mí para ganar un boleto en el Mundial de Londres. Que 7-Eleven nos apoye como equipo significa muchísimo, ya que es algo que me encanta hacer, que me apasiona y estoy muy agradecido por poder hacerlo a mayor escala.